Si quieres este. Buenos días a todos.
Primeramente quiero agradecer a los nuevos por confiar en mí, en la celebración de este matrimonio civil, y decir que dentro de las funciones como concejal, de las más emotivas. Es un orgullo el poder unir a estas dos personas, ya que las conozco desde hace muchos años y he vivido muchas experiencias con ellas. En concreto, me dio. Lo siento de corazón por las personas que se han tenido que quedar fuera del salón de pleno para este bello acto, pero la situación es la que estamos viviendo. Seguidamente, y antes de comenzar con la unión de los contendientes, quiero leer los tres fotos. Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, que Dios ha hecho. Los obstáculos más grandes, nuestras propias intenciones. Nuestro enemigo más fuerte, el miedo más poderoso, y a nosotros mismos. La cosa más fácil, equivocarnos. La más destructiva, la mentira y el egoísmo. La peor derrota, el desaliento. Los defectos más peligrosos, la soberbia y el defecto. Las sensaciones más gratas, la buena conciencia. El esfuerzo para ser mejores y ser perfectos. Y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que sea. A continuación, voy a hacer lectura de los fondos. De acuerdo con lo establecido en los artículos 14, 16 y 32 de la Constitución Española, voy a proceder a unir en matrimonio civil a don Teodoro Álvarez Bustamante y a doña Carolina Marín Martínez, según la instrucción dictada al respecto por la Dirección General de Registros del Notariado, el día 31 de julio del 2020. En cumplimiento a esta instrucción se ha recibido declaración a cada uno de los contrayentes, los cuales han ratificado su solicitud de contraer matrimonio. Se ha expuesto al público dicto anunciando este matrimonio sin que se haya presentado ninguna reclamación al respecto. No obstante, si alguien tuviera conocimiento de la existencia de algún tipo de impedimento o obstáculo, puede expresarlo. No existiendo, pues, conocimiento legal de ningún impedimento, voy a proceder a la lectura de los artículos 66, 67 y 68 del Código Civil, que dice, capítulo 5, de los derechos y deberes de los cónyuges. Artículo 66, los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Artículo 67, los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad, socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes de su cargo. Yo, Ramón Muñoz, concejal del Ayuntamiento de Villa San Antonio, pregunto a ti, Teodoro Álvarez Bustamante, ¿consientes contraer matrimonio civil con Carolina Marín Martínez y deseas contraerlo en este acto? Sí, claro. Tú, Carolina Marín Martínez, ¿consciente de contraer el matrimonio civil con Teodoro Álvarez Bustamante y deseas contraerlo en este acto? Sí, quiero. Pues entonces, por los poderes que me han sido conferidos, os declaro unidos en matrimonio. Salmo 23 de la Apóstol.
No, no. Sí, no, ha perdido la Okay.